Acabo de adoptar un cachorro y no para de llorar. El vecino de arriba no para de quejarse. Y yo no sé qué hacer. Me temo que esta noche vamos a pasar la nochecita del loro. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy voy a darte 3 tips de vital importancia para que puedas afrontar con éxito los primeros días con tu cachorro. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Si tienes un cachorro, descárgate mi ebook para cachorros. Y si tienes un perro joven o adulto, echa un vistazo al resto de mis ebooks en mi página web. Arriba, en las tarjetas y abajo en la descripción, te dejo acceso a mi página web y a mis redes sociales para que puedas conocer mi día a día. ¡Vamos con el vídeo! Tip número 1. Antes de que tu cachorro llegue a casa, tienes que haber preparado un ambiente enriquecido con juguetes y una cama donde se sienta cómodo. Es importante que desde el primer día tenga un espacio propio para permanecer mientras no puedas supervisarlo. Es posible que la primera noche tu perro muestre cierta ansiedad o angustia, porque posiblemente lo acaban de separar de su madre o sus hermanos. Si este es tu caso, puedes dejarlo dormir cerca tuyo, pero progresivamente te recomiendo que vayas separando su cama hasta llegar a que pueda dormir en su zona habitual de descanso. Tip número 2. Acondiciona tu casa para que no pueda morder o tener acceso a cosas tóxicas o peligrosas como cables eléctricos o productos de limpieza. Tampoco puede tener acceso a cosas que para ti sean de valor. Por otro lado, vas a tener que darle acceso a juguetes y a cosas específicas para que él muerda. Vamos ahora a visitar la tienda de mis amigos José y Mari para ver qué juguetes tienen en ella y cuáles son sus utilidades. A Lola le encanta venir a la tienda porque siempre pilla cacho. Pues bueno, vamos a ver primero los juguetes que activan el instinto de presa y el instinto de caza. Básicamente son estos, las pelotas, todo lo que sea darle movimiento, el perro lo que interpreta es una presa que se está moviendo y activa su instinto de querer cazarla. Vale, después tenemos juguetes que activan más el instinto de presa o a través del instinto de presa el perro quiere morder y mantener la mordida, lo que está mordiendo en la boca. Entonces este tipo de juguetes de presa, caza, presa, pues bueno, activan bastante al perro. Digamos que generan picos de adrenalina, así que excitan bastante al perro. Serían juguetes para exterior. Utilizarlos para confirmar un ejercicio, un sentado, se sienta, le tiras la pelota o hace un tumbado, aparece el churrito, se lo luchas un poco. Para Lola, por ejemplo, pues a ella le gusta mucho el tema de la caza, de perseguir pelotas y traerlas, cobrarlas. Porque ella es una labradora y bueno, pues su función es traer el cobro al cazador, ¿vale? Vale, luego también hay esta pistola que no la había visto, que esto, bueno, pues se carga, pones la pelota que hay aquí dentro y dispara. No veas, esto ve. Pues luego tenemos los juguetes interactivos, que son ideales para jugar dentro de casa. Estimulan al perro a nivel mental, ¿vale? Entonces le ayudan a estar relajado. Fíjate, hay el típico, este que, bueno, es como un juguete de goma bastante dura, está hueco por dentro, entonces pues lo llenas con comida y el perro pues se entretiene a intentar sacar la comida. Esto lo recomendable es como hacer como una pasta, se va a entretener mucho rato con esto. Luego hay el mismo, pero además de estar hueco tiene un asa que puedes utilizarlo para lucharlo un poquito. Después hay este formato también, que aquí se engancha a comida aquí de alguna manera y bueno, pues básicamente es lo mismo. También, ¿ves? Lo llenas con comida. Tiene estas puntas que sirven para limpiar las encías, los dientes. Después tendríamos este modelo, que esto es bastante chulo. Lo llenas de comida por aquí. Le pones trocitos de comida, lo cierras y entonces el perro lo que va a hacer es entretenerse a moverlo para que la comida vaya saliendo por aquí. Que se ve que esto se rellena por dentro con agua y lo congelas. Entonces, pues para verano el perro se está ahí entreteniendo con un juguete fresco. Entonces, cuando se tienen que quedar solos en casa, pues van muy bien. Es el juguete que queremos que use dentro de casa. Y cuando lo está usando es muy bueno ir y reforzar al perro, acariciarlo. No hacer como hacemos siempre, que reforzamos al perro cuando está haciendo algo mal, vamos y lo reñimos. Y cuando está con su juguete bueno no le decimos nada. Cuando está con este tipo de juguetes dentro de casa, reforzarlo. Esto es importante. Y luego tenemos una mezcla, unos juguetes que son como una especie de mezcla entre los de presa y caza que hemos dicho y los interactivos. Vamos a verlos. Diría que, bueno, usarlos con moderación dependiendo
la respuesta que veas en tu perro. Por cierto, déjame abajo en comentarios si te gustaría que hablase de algún tipo de juguete en concreto en el próximo vídeo. Y también me gustaría saber qué juguetes estás usando con tu perro. Una rata, fíjate, esto un terrier, pues bueno, en casa le va a desarrollar muchísimo el instinto de caza, el instinto de presa, si lo mueves y tal. Así que, bueno, cuidado con estos juguetes también. Tener al perro entretenido por largo rato con una oreja de cerdo, por ejemplo, fantástico. Esto es ideal. Tener al perro royendo por periodos de tiempo prolongados favorece la síntesis de endorfinas, con lo cual el perro va a aliviar estrés y va a sentirse mucho mejor, va a estar relajado. Pues tenemos el típico hueso este de jamón. Aquí están. Yo de cuando en cuando se lo daría a mi perra sin problema, ningún problema por dárselo. Luego astas de ciervo también para entretenerse. Y luego este tipo de hueso, que es como ya más sintético, que bueno, también pues tiene una función de roer, de limpieza también, dental. Tip número 3. Monta un lavabo provisional y proporcionale acceso con mucha frecuencia. En el canal tienes varios vídeos que te explico cómo puedes hacerlo. Sobre todo durante las primeras noches sería conveniente que le proporcionases acceso a su lavabo provisional cada 3 o 4 horas. Si haces esto, en pocos días le vas a haber dado una base para que él decida por sí mismo ir a visitar su lavabo provisional cuando tenga ganas de miccionar o defecar. Arriba en las tarjetas te dejo acceso a un vídeo para que puedas llevar a cabo sin fallos este proceso tan importante. Pásate por mi página web para visitar mis ebooks, te van a ayudar muchísimo a mejorar la experiencia de convivencia con tu perro. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un like y lo compartas con tus amistades. También me gustaría que me dejases abajo en comentarios de qué tema te gustaría que hablase en el próximo vídeo que dedique al apartado de cachorros. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.